un castor? Ok, eso no era lo que estaba esperando. Hola, señor castor. Mi nombre es Rabo y ellos son mis primos. Me pregunto, ¿cuál será su nombre? ¡Eso es un gran crujido! ¿Qué tal si lo llamamos Crunchy? Me gusta ese nombre. ¡Hola, Crunchy! Me pregunto por qué tomó ese poste. ¡Ajá! ¡Ahora lo entiendo! ¡Sí, ahora lo entendemos! Espera, ¿qué entendemos? Los castores construyen con madera. Y es por eso que Crunchy tomó los postes para construir su casa. Tengo una idea. Nos sería divertido si... le construimos a Crunchy una nueva casa con materiales del patio constructor. ¡Fantástica idea! Así no necesitará esos postes. Mix, eres una cachorra inteligente. ¡Vamos al patio constructor para construirle una casa! ¡Hola, cachorros! ¿Averiguaron qué pasó con los postes? Un castor al que llamamos Crunchy los usó para construir su casa. ¿Castor? Ok, eso no era lo que estaba esperando. ¡Eso es lo que dije! Le construiremos a Crunchy un nuevo hogar para que no use los postes. ¡Oh, oh! ¡Ya está oscureciendo! Trabajemos rápido para que todos vuelvan a tener energía. ¡Tengo una idea! ¡Linterna! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mix! ¡Eso sí! ¡Es una idea brillante! ¡Brillante! ¡Porque la linterna brilla! ¡Lo entendí! ¡Linterna! ¡Qué suerte tener nuestras herramientas! ¡A construir! ¡Taladro! ¡Oh, no! ¡El sol se puso y aún no tenemos energía! ¡No es bueno! ¡Para nada bueno! ¡No sé qué estoy perforando! ¡Necesitaremos más que linternas para construir en la oscuridad! ¡Bravo! ¡A toda brillante velocidad! ¡Sí, Rabo! ¡Esa es una idea genial, Rabo! ¡Todos acerquen sus vehículos y enciendan sus luces! ¡Tenemos luz! ¡Repito! ¡Tenemos luz! ¡Ya podemos seguir construyendo un nuevo hogar para Crunchy! ¡Así se hacen, mis cachorros! ¡Ese es un hogar que a Crunchy le encantará! ¡Eso espero! ¡Llevémoslo al río y recuperemos la energía! ¡Muy bien, Crunchy! ¡Vamos en camino y esperamos que digas divino! ¡Cuidado, Wheeler! ¡Ve muy lento! ¡No caigas en ningún bache! ¡Lo hicimos! ¿Listo para tu nueva casa, Crunchy? ¡Tómalo! ¡Levántalo! ¡Muévelo! Bueno, Crunchy, ¿te gusta tu casa? ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¡Charger! ¡Y a Crunchy también! ¡Estamos sintiendo los Samsung Sonic!
camino. ¡Truffles! ¡Truffles! ¿Truffles? ¿Estás bien? ¡Ahí está! ¡En ese charco de lodo! ¡Oh, no! ¡Sí está en problemas! ¡Hay que salvarla! Charger, trae tu vehículo hasta el charco. Usa tu cabrestante para rescatar a Truffles. ¡Enseguida! ¡Truffles, sujétate! ¿Por qué no se sujeta? ¡Ay! ¡Encontraron a Truffles! ¡Todos esperan conocerla en la granja! ¡La encontramos! ¡Pero está atrapada en el lodo y no nos deja salvarla! No creo que sea un oink de ayúdenme. ¡Eso es un oink de felicidad! ¡Mírenos, amigas lodosas! ¡Uy! ¡Hace calor aquí! ¡Oh! Apuesto a que este lodo se siente bien en tu piel, ¿eh? ¿Tratas de refrescarte? ¡Ah! ¿Así que eso es lo que está haciendo? ¡Granjera Zoe! ¡Acabas de aprender algo de los cerdos! ¡Y nosotros también! ¡Se revuelcan en el lodo para refrescarse! ¡Claro que sí! Supongo que me estoy acostumbrando a ser granjera. Los cerdos se revuelcan en el lodo para refrescarse. ¡Anotado! ¡Lástima que no hay lodo para refrescar a Truffles en el establo! ¡Oh! ¡Por eso a Truffles no le gustó el establo! ¡A mí me gusta limpio, pero a Truffles lodoso! ¡Ay, lodo! ¡En mi pelaje! Está bien, me limpiaré después. Ahora, llenemos el establo de algo que te guste. ¡Lodo! ¡Hola a todos! La granjera Zoe y Truffles llegarán pronto. ¡Hasta entonces! ¡A enlodar este establo! No puedo creer lo que acabo de decir. ¡Soldadora! ¡Llegó la tierra! ¡Repito! ¡Llegó la tierra! ¡Mix, haz lo tuyo! Y lo mío es darle a este establo un cambio de Imix Magen. ¿Lista? ¡Apunta! ¡Agua! ¡Buen trabajo! ¡Caleta Constructor! ¡Conoce a mi amiga Truffles! ¡Truffles! ¡Tu nuevo establo lodoso está listo! Bueno, Truffles, ¿te gusta? No, no creo que le guste. ¡Creo que le encanta! Ahora conozco bien a los cerdos. Y eso, amigo mío, es una cerdita feliz. ¡Esta fiesta de cerdos comenzó! ¡En el lodo! ¡Construimos un establo! ¡Family equipo! ¡Y es fantástico! ¡Es lo que hacemos! ¡Lo escucho! ¡Detrás de esa pared! ¡Taladro eléctrico! ¿Es una nariz? ¿Oh? Y esa nariz pertenece a un ratoncito. Hagamos el agujero más grande para que pueda salir. Retrocede, ratoncito. Serrucho. Listo, amiguito. Puedes salir. ¡Lo escuché! ¡Yo también! ¡Pero no viene de las paredes! ¡Viene de...! ¿El piso? Oye, somos cachorros constructores al revés. Y definitivamente hay otro ratón ahí abajo. ¡Ayudémoslo a salir! ¡Martillo!
ratón diferente. ¡Hola, ratón! ¡Soy Charger! ¡Squeak, squeak, squeak! ¿Charger? Trataba de hablar ratonés. No funciona. Creo que está buscando a alguien. ¡Súbete a mi casco, ratoncito! ¡Te sacaré de ahí! ¡Vuelve, ratoncito! ¡Te ayudaremos a salir! ¡Martillo! ¡Por allá! ¡Oh! Debemos ayudar al ratón a salir para que deje de hacer ruido. ¡Sí! ¿Nos está hablando? ¡Squeak, squeak! ¡Charger no está hablando con nosotros! ¡Mira! ¡Es el otro ratón! Creo que son amigos. ¡Ajá! Ahora digámosle a la alcaldesa que sus problemas de chirridos están oficialmente... ¿En el techo? ¡Wow! ¿Cuántos ratones hay en este lugar? ¿Y qué herramientas usamos para entrar en el techo? Charger, vamos a necesitar algo mucho más grande que una herramienta. ¡Oh! ¡Sé exactamente de lo que estás hablando! ¡Woohoo! ¡Oh, pequeño ratoncito! ¿Estás aquí? ¡No! Oh, ¡es solo un pequeño bebé! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Espera! ¡Creo que estos ratones conocen al ratón bebé! ¡Charger! ¡Por supuesto que se conocen! ¡Son los padres! ¡Es por eso que han estado haciendo tanto ruido! ¡Trataban de encontrar a su bebé, que estaba perdido en el techo! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos, ratoncito! ¡Esa es la cosa más linda que he visto en mi vida! ¡Oh! ¡Míralos! ¡Logramos reunirlos! ¡Eso me hace muy feliz! ¡Oh, oh! ¡Dele un poco de espacio! ¡Estoy sintiendo el zoom, zoom, zoomy! ¡Oh! ¡Rubble, mira! ¡Creo que extrañan vivir en el ayuntamiento! ¡Pero el ayuntamiento es muy grande para ellos! ¡Se perderán y empezarán a chirriar de nuevo! ¡Charger! ¡Tengo una idea! Si construimos la casa para la familia de patitos de goma de moto... ¡Oh! ¡Ya sé lo que piensas! ¡Hagámoslo! ¡Ratoncitos! ¡Les construimos algo! ¡Un mini ayuntamiento! ¡Su nuevo hogar! ¿Les gusta? ¡Ay, eso sí que es lindo! ¡Qué buena idea!